¿Qué podemos hacer hoy, Gartu? Pues no sé. Hoy tenemos que hacer algo divertido. Abby me dijo que el circuito sobre señales de tráfico está muy bien. Pues vayamos. Vale, además se aprende mucho. Hola, ¿me puede dar un ticket para mí y otro para mi amigo? Aquí tienes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No, es la primera vez. Id hacia el parking y coged el car que queráis. Podéis estar todo el tiempo que os apetezca en el circuito. Gracias. Guardad el ticket y a la salida me lo enseñáis, ¿vale? Vale, gracias. ¡Cuántos cars! ¡Esto va a ser muy divertido! Ya lo creo. Estoy deseando empezar. El rojo es mi preferido. Cojo este, Gartu. ¿Tú ya has elegido? No me he decidido. El amarillo, el morado, no sé. Ayúdame. A mí, aparte del rojo, me gusta el azul. Vale, sí, voy a coger el azul. Ya estoy listo, Aimun. ¿Ahora qué? Enciende el car, el botón rojo que aparece en el tablero. Allá voy. ¡Vámonos! ¡Stop! ¡Párate, Gartu! ¿Por qué? La señal de stop te obliga a parar. Mira a la derecha. Los car que vienen por ahí tienen preferencia. Menos mal que me has advertido. Estaba despistado. Anda, que si te dan, te ponen un error grave en el ticket. Es verdad. Ahí mismo hay un poli. Por eso, ten cuidado. Ahora podemos irnos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Prefiero a la derecha. Vale. El paso de cebra. Mira, es Abby. Hola, Abby. Enfrente tenemos un semáforo. Semáforo en rojo. Eso significa parar. Los de enfrente tienen el semáforo en verde. Claro, por eso pasan. ¡Baja la velocidad! La curva es peligrosa. Sí, tienes razón. En una rotonda debes ceder el paso a los que vienen por tu izquierda. Eso es, Gartu. Pero ahora no viene nadie. Paramos en el Museo de Medios de Transporte. Sí, bordeamos la rotonda y entramos en el parking del museo. Vale, vamos. ¿Qué diferencia entre estos coches y los de ahora? Parece mentira que en tan poco tiempo hayan cambiado tanto. Me ha encantado. Casi todos los medios los he utilizado. Bueno, los antiguos no, ¿verdad? Sí, claro. Sigamos el circuito. Ahora tenemos que ir más despacio. Zona residencial.
Es una iglesia. ¿Aquí? Vaya con el circuito. ¡Qué realismo! Hay bastante gente montando en bici. ¡Qué bien! Sí, este circuito es fenomenal. Podemos meternos dentro. Parece una ciudad de verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Una parada de taxi! Sí, bueno, ahora no lo necesitamos. Da la vuelta. Ceder el paso. Nadie por aquí, nadie por allí. ¡Qué interesante te pones, Raymond! ¿Esto tendrá intermitentes? Aquella señal indica que la dirección obligatoria es hacia la derecha, así que no hace falta. ¡Es verdad! ¡Qué tonto! ¡Sigamos! Esa señal sé que indica hospital, pero... ¿y aquella? Pues... veamos... lo que hay dibujado es una bocina y está tachada. Ya sé, prohibido tocar la bocina. ¡Eso es, Gartu! ¿Y aquella? Debe haber un punto de información por aquí cerca. Mira, Gartu, llegamos a una rotonda y a la derecha parece que hay un bosque. ¿Quieres que paremos a dar un paseo? Sí, tengo ganas de estirar las piernas. ¡Uf! Estaba deseando descansar. ¿Por qué? ¿No te gusta conducir? Sí me gusta, pero necesito descansar. Demasiadas señales. Tienes que estar muy pendiente de todo. Sí, con 20 ojos, ¿verdad? Es verdad. Hay un montón de señales informativas. Sí, creo que me sé todas. A ver, listillo. Mira, esta que tiene la cámara de fotos significa que este es un lugar pintoresco. También en este lugar se pueden hacer rutas a pie. Además, hay un camping. Y las que hemos visto antes. Podemos comer en este merendero y también hay una fuente de agua potable. Muy importante, el agua. Así hemos terminado el circuito. Nos falta el último tramo. Ha merecido la pena. ¡Qué tranquilidad! Tenía razón, Abby. Es una maravilla de circuito. Vamos, no viene nadie. ¡Salgamos! ¡Vamos! Se me ha encendido la lucecita de la gasolina. Necesito parar en una gasolinera. El mío también necesita alimentarse. Esa señal indica que cerca hay una estación de servicio. Primero tenemos que pasar el túnel. ¡Curva peligrosa! ¡Otra! ¡Ya empieza el túnel! Es necesario bajar la velocidad. A 70 indica aquella señal. ¡Hacia el túnel! ¡Mira!
Aquella señal de allí indica que debemos encender las luces. ¡Eso es, Gartu! ¡Muy agudo! Oye, Aimon, a lo mejor nuestros amigos no lo sabían. Sí, sí, pueden haber aprendido algo nuevo, pero creo que son muy listos. Vale, muchos ya lo sabrían. Las señales rojas indican 70, una velocidad muy recomendable. También la prohibición de que por el túnel circulen peatones y bicicletas. ¿Señales rojas circulares son de obligación? Claro, pero también prohibición. ¿Por qué preguntas eso? Porque lo quiero tener muy claro. Las azules rectangulares son informativas. Nos indican que la gasolinera está cerca y también un taller. ¡Ya se acaba el túnel! ¡Salimos! ¡Apagamos luces! ¡Apagadas luces! Vamos a parar a echar gasolina. Sí, ya se me había olvidado. Por aquella entrada. Vale. Creo que con enseñar el ticket es suficiente. Este circuito es una pasada. Tenemos que volver. Adiós, Abby. Te vemos luego. Casi hemos llegado. ¡Qué rabia! Se me ha pasado volando. Tenemos que volver. Eso está hecho.